Meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aí, ó, finalmente estávamos chegando em Machu Picchu, né? Fizemos a subida lá nesse ônibus, né, que é de uma estatal. E nós vamos mostrar aqui esse passeio como se fôssemos turistas mesmo, né? Vou colocar, quero levar vocês nessa excursão, pra vocês participassem de todo o esquema. Vamos ver, vai ser bem bacana. Años. Machu Picchu ha sido devorado por la vegetación, chicos. Aquí no intervino la mano del hombre hasta la llegada de este profesor de historia llamado Hiram Bingham, que vamos a hablar largo y extendido qué fue Machu Picchu, cómo se construyó, en qué año, de dónde sacaron la piedra, el agua. Dudas, preguntas, estoy a su entero servicio, chicos. Bienvenidos a Machu Picchu. Gracias. Esse é o nosso guia, o Carlos, né? Ele que vai guiando o grupo. Muita gente boa ele, muito simpático, explica muito bem. E ele vai falando assim um espanhol meio portuguesado, né? Um portunhol assim, porque no grupo tinha muitos brasileiros, mas tinham também mexicanos, argentinos e um monte ali de nacionalidades, né? E quando ele tiver uma captação bom do som dele, eu vou colocar também, né, o áudio dele, porque ele dá umas explicações bem bacanas, assim, aí vai. Vamos colocar todos vocês assim nesse clima assim da excursão ali por Machu Picchu mesmo. É um circuito assim bem demorado, são 2 horas e meia, né, para fazer tudo, e ele já leva nos lugares onde tem as melhores fotos. É bem bacana, vamos acompanhando aí, pessoal. E nos momentos também que der, eu vou colocar em off a narração histórica de informações sobre Machu Picchu, que é bem interessante também. Então vamos juntando aí essa coxa de retalho e vamos conhecer Machu Picchu, realizar esse sonho aí. Isso aí, muitos e muitos e muitos anos que eu tinha vontade de conhecer esse lugar, e chegou o dia aí, ó. Machu Picchu, que na língua indígena andina significa velha montanha, também é conhecida como a Cidade Perdida dos Incas. É uma cidade pré-colombiana, bem conservada, localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, no Peru. Foi construída no início do século XV, por volta do ano de 1420, sob as ordens do governante Pachacuti. O local é, provavelmente, o símbolo mais típico do Império Inca, quer devido à sua original localização e às características geológicas, quer devido à sua descoberta tardia em 1911. Sector urbano y acá al frente el sector agrícola. Vamos a poder observar que estas hermosas terrazas de cultivo no tienen un sistema de irrigación. La ubicación geográfica jugó un rol muy importante. Clima cambiante e inestable. Nosotros no tenemos primavera, otoño, verano, no. Solamente lluvias y secas. Nada más. 6 de lluvias y 6 de secas. Por eso es que decimos que la ubicación geográfica para poder construir Machu Picchu fue importante. ¿No es cierto? La lluvia, la neblina, los vientos cumplían la función de mantener irrigada estas hermosas terrazas de cultivo, señores. Este camino que estamos caminando, estamos transitando, no es original. Ha sido reconstruido. 1995 fue habilitado recién esto, chicos. Pero vamos a ver más adentro la verdadera trilla, el verdadero camino inca. Vamos a ver un poquito más para allá, chicos. ¿Sí? Pero miren ustedes nada más una pequeña vista, hermoso, la mejor foto en la parte de arriba. Vamos a tener 25 minutos. Han bajado 1.000 metros de altura de la ciudad de Cusco. Cusco, Machu Picchu. 1.000 metros han descendido. 1.000 metros de la ciudad de Cusco, chicos. Esta es ceja de selva. Este es el comienzo a la selva amazónica. O sea que no voy a vomitar. Tranquilamente lo vas a pasar, pero joya, de verdad no te preocupes, que el clima está pues óptimo para poder visitar. El solcito, la gente, el grupo, mire cómo está el grupo, un grupo muy hermoso tenemos. Una variedad: Brasil, Perú, Colombia, México, Argentina. claro, Argentina, tenemos una mixtura. Y le doy la cordial. Sí, vamos a subir despacio. Vamos a subir despacito, por favor. Apenas cerca de 30% da cidade é de construção original.
O resto foi reconstruído. As áreas reconstruídas são facilmente reconhecidas pelo encaixe entre as pedras. A construção original é formada por pedras maiores e com encaixe mais perfeito, com pouco espaço entre as rochas. Machu Picchu conta com duas grandes áreas: a agrícola, formada principalmente por terraços e recintos de armazenagem de alimentos, e a urbana, na qual se destaca a zona sagrada com templos, praças e mausoléus reais. A disposição dos prédios, a excelência do trabalho e o grande número de terraços para agricultura são impressionantes, destacando a grande capacidade daquela sociedade. No meio das montanhas, os templos, casas, cemitérios estão distribuídos de maneira organizada, abrindo ruas e aproveitando o espaço com escadarias. Segundo a história inca, tudo foi planejado para homenagem do deus Sol. O redescobrimento de Machu Picchu. Foi o professor norte-americano Ihan Birman, a quem, à frente de uma expedição da Universidade de Yale, redescobriu e apresentou ao mundo Machu Picchu em 24 de julho de 1911. Esse antropólogo, historiador ou simplesmente explorador aficionado da arqueologia, realizou uma investigação da zona depois de haver iniciado os estudos arqueológicos. Birman criou o nome A Cidade Perdida dos Incas através de seu primeiro livro. Porém, naquela época, a meta de Birman era outra: encontrar a legendária capital dos descendentes dos Incas, Vilcabamba, tida como baluarte da resistência contra os invasores espanhóis entre 1536 e 1572. Ao penetrar pelo cânion de Urubamba, Birman, no desolado sítio de Mordorbamba, recebeu do camponês Melchior Arteaga o relato de que no alto do cerro Machu Picchu existiam abundantes ruínas. Alcançá-las significava subir por uma íngreme ladeira coberta de vegetação. Quando Birman chegou à cidade pela primeira vez, obviamente encontrou-a tomada por vegetação nativa e árvores. E também o local era infestado de víboras. Embora cético, conhecedor de muitos dos mitos que existem sobre as cidades perdidas, Birman insistiu em ser guiado ao local. Chegando ao cume, um dos meninos das duas famílias de pastores que residiam no local o conduziu onde efetivamente apareciam imponentes construções arqueológicas cobertas pelo manto verde da vegetação tropical e em evidente estado de abandono há muitos séculos. Divisões de Machu Picchu. A área edificada em Machu Picchu é de 530 metros de comprimento por 200 de largura e inclui ao menos 172 recintos. O complexo está claramente dividido em duas grandes zonas: a zona agrícola, formada por conjuntos de terraços de cultivo que se encontra ao sul, e a zona urbana, que é aquela onde viveram seus ocupantes e onde se desenvolviam as principais atividades civis e religiosas. As duas zonas estão separadas por um muro, um fosso e uma escadaria, elementos que correm paralelos pela face leste da montanha. De las fotos, ahora es momento de disfrutar de este hermoso santuario histórico de Machu Picchu, chicos. Ahí está la montaña Joven, ese es el Huayna Picchu, la montaña que está al frente. Y donde nosotros estamos es la montaña del Machu Picchu, dos términos quechua: Machu Viejo, Picchu, montaña. Hasta el día de hoy no se conoce el nombre real de esta hermosa ciudad, no se sabe. Se lo pusieron el nombre de la montaña, Machu Picchu, señores. Zona agrícola. Os terraços de cultivo de Machu Picchu parecem como grandes escadarias construídas sobre a ladeira. São estruturas formadas por um muro de pedra e preenchidas com diferentes capas de materiais: pedras grandes, pedras menores,
calho, argila e terra de cultivo, o que facilitam a drenagem, evitando que a água crie poças. Leve-se em conta que a região tem grande pluviosidade e que, consequentemente, isso ocasionaria o desmoronamento. Esse tipo de construção permitiu que se cultivasse neles até a primeira metade do século XX. Outros terraços de menor largura se encontram na parte baixa de Machu Picchu, ao redor de toda a cidade. Sua função não era agrícola, mas sim servir como muros de contenção. Cinco grandes construções localizam-se sobre os terraços do leste do caminho Inca que chega a Machu Picchu pelo sul. Foram utilizados como armazéns. O oeste do caminho encontra-se outros dois grandes conjuntos de terraços, alguns concêntricos de corte semicircular e outros retos. Sabe espaço no concurso? No, si están feas las fotos. Ay, no, no, ustedes no. No vamos a poder ir nosotros, solo el circuito 3 y 4. Excuse me. Y aquí ya van a tener una buena vista del templo. ¿Ok? Entonces, señor, de gorrita roja. Ahí está la foto. Del. ¿Están solados, pero? Hay uno grave, invito. Dale, para ti. Seu tênis vai ter esse problema. Você está vendo Carlos? Tá ali no meio, pô. É. Chega mais perto dele. Uhum. Guarda o telefone, Gabi. Sempre querendo dar contra o guia. Como uma ou outra, por favor. Vamos convidar a senhorita. Perdão. Me está faltando muita gente, não? Protetor tá aí fácil. Meu pai tem mais fácil. Braço, sim, nesse... Pode ser comparado? Pode ser comparado. Pode ser comparado. Aqui está o Rony dentro, aqui não. Gente, assim, tá rapidão, vocês dois aqui. Faz uma rapidão, vocês dois. Mira, chicos, grupo, la puerta principal, conocida como Jacta Punku. Jacta es pueblo, Punku es puerta. Mide aproximadamente 2,20 metros y presenta una arquitectura inca imperial. Esto es la puerta de ingreso recién al pueblo, chicos. ¿Sí? Bela, volta aqui, ó. Preu. Primeiro degrau aqui. Onde o rapazinho passou e agora. Vai lá. Aí, vocês dois. Pode deixar o pessoal passando, fazendo o meio-dia. Aê, sorrisão? Foi. Pra fazer umas rapidinhas assim, entendeu? É. Só olhou, sorriu mesmo. Uh-huh. Já sai. A foto do lugar já tá lindo demais. Se eu variar muita coisa. Ó, o negócio de... Tá vendo? É. Loucura. Carlos. Carlos. Não tô ouvindo. Carlos. Quem é isso? Es la central, hidroeléctrica. Esos tubulares. Okay. Es la central hidroeléctrica, chicos. Hola. Hola, señorita. No hay que tocar, por favor, no hay que tocar. No encostar. Se puedo tirar, pero no puedo tocar la piedra. ¿Por qué me? Olha, não toque. Vamos olhar a porta como era fechada, como era cerrada a porta. Por favor, tem que ficar com olha, desculpa. Olha a porta, tem a, na parte superior tem uma argola. Aos dois custas tem dois buraquinhos, duas cajuelas, mire. Mire, argola e dois buracos. Acá um buraco
acá tem otro buraco. Sí. ¿Cierto? Dos cajuelas, chicos. Miren la puerta cómo era asegurada. Troncos horizontal y vertical para poder asegurar la única puerta de acceso al pueblo que presenta, señores, una arquitectura inca imperial. ¿A qué? Más trabajada, más perfecta, más prolija, ¿no? Es la única puerta de acceso. Pasando la puerta, vamos a ver, mira, un tipo de arquitectura. De pirca, pircado mortero de vago. ¿Cómo hacían antes? Vago, arcilla y pelo de llama. Para que le dé elasticidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Sintético. Sí. ¿Ah? En la actualidad, ¿cómo lo hacen? Vago, arcilla, arena, yeso, cal. ¿Es esto? La famosa argamasa que le ponen constantemente a Machu Picchu, señores. ¿Ah? Pasamos por aquí, por favor. Almacenes, depósitos de alimento, miren chicos, acá. ¿Cómo hacían ellos para poder proteger de las larvas, los insectos, los gorgojos? ¿Con qué protegían sus alimentos? ¿Han experimentado tomar el té de muña, la muña? No. Así como la folia de coca, sí. La muña. Tengo una hierba muy tolita de menta, ¿no? La muña. La muña, sí, muña. Tiene sus componentes preservantes, la muña, chicos, para poder proteger los alimentos de las larvas, los insectos, los gorgojos, la muña, chicos. Imagínense ustedes cómo ellos han aprendido a deshidratar, a sacar el almidón de la papa. ¿Cuántos años dura una papa seca, potato seco? De 10 a 15, la patata, de 10 a 15 años. La papa crece desde los 1000 metros de altura hasta los 5000 metros. Cuanto más alto, más pequeño, más arenoso, más rico. Cuanto más vallo, más grande, más agua, más duro, chicos. ¿Sí? Por acá. Vou ter que fazer uma legenda no canal lá. Legenda português pra turma. Uma dublagem, vou fazer aquela dublagem do story falando. Não, dá pra entender. Tá aqui as batatas. Aquelas dublagens bem. Bem emocional, assim, sabe? A sombra. ¿Por qué la aseguraban? ¿Por qué aseguraban la puerta? Aquí nos vemos aquí. ¿Por qué aseguraban? ¿Por qué se pueden poner chicas, por favor? ¿Para qué aseguraban? Porque al entorno de Machu Picchu tenemos animales salvajes. ¿No es cierto? Tenemos pumas, tenemos el oso de anteojos, tenemos animales salvajes. Miren chicos, esta es la gran expansión territorial inca. 3/4 de Sudamérica eran territorio inca. Desde el sur de Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, señores. Esto fue gracias a quién? Al noveno gobernante llamado Pachacute, un nombre muy especial. Pachatierra, Cute, el transformador, el que va a cambiar el mundo. Él fue quien se encargó de esta gran expansión territorial inca, señores. ¿No es cierto? Pero mucho más antes que los incas, ¿quiénes estuvieron morando? Culturas pre-incas, los cañari, los guari, los chancas, los moche. ¿Qué hicieron los incas? ¿Qué hicieron los incas? Absorbieron el mejor conocimiento de estas grandes civilizaciones. Se podría decir que los pre-incas fueron sus grandes maestros de los incas, pero por la forma cruel, cómo han sido dominados, conquistados, ¿no? Porque la actitud del inca no fue nada positiva. Para poder conquistar tierras, ¿qué tiene que emplear? La fuerza. ¿Sí o no? La fuerza, violencia, guerra. Exacto. Sometimiento. Es ahí que los últimos en juntarse, para que sea una gran nación inca, ¿quiénes fueron los últimos en juntarse? Los chancas, los más rebeldes. Recién 1450 era territorio inca. Hasta que llegó 1532 por la parte norte, ¿quién llega? Francisco Pizarro. ¿Quién llega a 1532? La religión católica, la Santa Inquisición. Por parte de los españoles, escribió y relató ¿quién? Un sacerdote español llamado Bernabé Cobo. Y por parte de los incas, el pueblo, los quechuas, aprendió a leer y a escribir ¿quién? Huamán Poma de Ayala.
Es por intermedio de estos dos personajes importantísimos, cronistas, que nosotros le damos un alcance a ustedes cómo ha sido el movimiento en esta gran nación inca. Con la llegada de Pizarro 1532 por la parte del norte de Perú, lamentablemente Pizarro que encuentra una nación inca dividida en constante conflicto interno, una guerra civil entre dos medios hermanos, Huáscar en la ciudad de Cusco y Atahualpa en la parte del norte de Perú. ¿Hijos de quién? De Huayna Cápac, señores. El talón de Aquiles para la gran caída de esta gran nación inca, ¿qué fue? No mantenerse unidos. Eso fue sus grandes debilidades, aprovechadas por Pizarro para poder llegar a la ciudad de Cusco un 15 de noviembre de 1533. Cusco, evidencia donde puso el pie y la mano un español, hay una iglesia y una cruz, señores. Aquí no llegaron. La ubicación geográfica, miren chicos, un rol muy importante, estrategia, señores. Hasta que llegó un 24 de julio de 1911, ¿quién llega? Este profesor de historia, Hiram Bingham, norteamericano, y llega de mucha casualidad. ¿Por qué decimos de mucha casualidad? Porque el principal destino de este profesor no era Machu Picchu, era Vilcabamba. ¿Dónde queda Vilcabamba? La última morada de los incas, la última resistencia inca, 8 horas selva para adentro. ¿No es cierto? Esa resistencia inca duró 35 años de resistencia inca, chicos. Ahí está. Él buscaba eso. Ahí está la montaña Joven, la montaña del Huayna Picchu. Y esta es la montaña del Machu Picchu. Por el nombre de esa montaña lleva el nombre de esta hermosa ciudadela. Porque hasta el día de hoy no se sabe el nombre real de esta hermosa ciudadela. Machu Picchu, montaña mayor, montaña grande, montaña vieja. Huayna Picchu, montaña Joven. Tras de la montaña Joven, de joven, hay un pueblo llamado Mandorpampa. En este pueblo vivían dos familias campesinas, los Recharte y los Álvarez. Estas dos familias campesinas tenían pleno conocimiento de la existencia de esta hermosa ciudad inca. Miren chicos, Hiram Bingham ya los encontró instalados, ya viviendo acá. Para nosotros son los legalmente descubridores de Machu Picchu. Hiram Bingham fue la persona que dio a conocer al mundo, mas no el descubridor, señores. 1902, mucho más antes que Hiram Bingham, ¿quién llega? Este cusqueño, llamado Agustín Lizárraga. 1902, deja su marca registrada, que la National Geographic con el tiempo le da la razón como legalmente descubridores de Machu Picchu. Hiram Bingham aquí, 1911, 12, 13, hasta mediados de 1914, 15. 1911, Chira registra muchas fotos dentro de Machu Picchu, registra muchas fotos. ¿Y retorna a dónde vuelta? A los Estados Unidos de Norteamérica. ¿A buscar qué? Auspicio económico, apoyo económico, ¿no es cierto? 1912 retorna con el apoyo de quién? De la National Geographic, Kodak y la Universidad de Yale. Tres entidades que lo apoyan a este profesor de historia a hacer su trabajo de investigación dentro de Machu Picchu. Junto con él, Voltan, ¿quién volta? ¿Quién regresa junto con él? Un hidrólogo norteamericano llamado Ken Wright, un estudioso en huesos llamado George Eaton y un arqueólogo Richard Burkett, que hacen trabajos de investigación por más de 10 años. Construyendo la casa sobre la piedra, ¿sí o no? Ahí está, chicos, miren. Por eso es que decimos que ellos se han adaptado a la armonía de la naturaleza. La piedra ha sido trabajada ahí, en su misma posición, chicos. ¿Sí? Se pierde con qué, con lo que erosiona. La lluvia, los vientos, el sol. Eso te entendió. Lo que te decía era que si limitan a hacer más mantenimiento y reconstrucción, se pierde el original. Totalmente. Entonces es como que o tenés una cosa o la otra. O lo mantenés o perdés el original. Y en un momento tengo que dar todo de mantenimiento. Claro. Você sabe o que significa mantenimento que eles estão falando? Manutenção. Manutenção. É.
belo ponto que eu te falei. Belo ponto que eu te falei da igreja. La hidroeléctrica Santa Teresa. Ahí está. Pero no tiene ni desde los 5.000 años antes de Cristo, dios del culto de la concha. Civilizaciones anteriores lo conocen como Pachacama o Pachacamal. Miren chicos, a esta señorita, lo que usted se pregunta, su duda, miren ustedes cómo cambia. Donde nosotros estamos dejando la presión, a los dos justas, ¿qué ponían? Sus momias de personas importantes. El término momias es un término egipcio. En la parte andina, ¿cómo se conoce? Malquis. Malquis a los costados. En las llanelas, en la parte superior de las llanelas, ¿qué ponían las llanelas? Ídolos de plata o de oro, chicos. Son templos ceremoniales. Ese desprendimiento que ustedes ven, señores, es una falla geológica interna. Es una falla geológica. Si nosotros observamos Machu Picchu, miren ustedes, Machu Picchu no ha sido pues construido en una superficie. ¿Sí? 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 Vamos a poder observar los desniveles que tiene eso. Esto, la lluvia, los vientos, el clima, influye mucho. ¿Cierto? Es importantísimo también que influye demasiado el clima. Es por eso que Kairan Binga, cuando llegó aquí, eso ya estaba. Ya estaba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El templo. Este es, por ejemplo, lo que ves material. Todas estas piedras que ve alrededor es material que estaba haciendo. Mira aquí, parece un rompecabezas. Este es el templo de las 3 hectáreas. Aquí también se da un fenómeno. Por la proyección del sol y de una sombra. Se da la proyección y se forma la cruz andina, la chacarra. Ahí está la piedra escalonada, ahí donde están parados. ¿No? Como ven. Son fenómenos que se ve solamente el 21 de junio. Estas fotos las ha tomado la National Geographic. Todas estas fotitos, pero de las que les voy a poner, ¿son la trilogía. Sus tres mundos espirituales, el yin yang y el yin yang y el yin yang. Miren ustedes la arquitectura de Islam que tiene a la derecha y a la izquierda. ¿Qué representa? Los incas. ¿Qué representa, chicos, sus tres mundos espirituales? Su mismo nombre lo dice: chakra, las culturas preinterpretación. Conexión entre. Aqui mesmo. Harmonia. Deus fica bem feliz. Solsticio de invierno. 22 de diciembre de la puerta del sol, miren ustedes. Ahí está. Solsticio de verano, chicos. Por eso es que tenemos un templo del sol. Es la razón de por qué realmente ha construido acá. La otra mitad. No es necesario, pues, ser arqueólogo para poder darnos cuenta de que estas tres grandes civilizaciones, la cultura maya, egipcia, a pesar de ser de diferentes tiempos, solar, lunar, astral. ¿Sí o no? Thank you.
Ya está muy quente, ¿no? Sí, es muy. ¿Cuánto falta? Ya vamos de salida. Ah, regalito. Ay, ¿dónde pasa la idiota? No se encuentra un dulce de leche. Son 9 meses. Te dejaba esto tranquilo. Mostrándome. Sacrificaban un mes cada tanto, pero sacrificaron lo que rompía la paciencia. ¿Y eso fue todo? No lo veo tan mal. Essa garrafinha é ruim, ela é mole. Han visto, chicos, que ahora Machu Picchu está por circuitos, ¿no es cierto? Vengan para acá, chicos. Acá tenemos dos opciones, salida corta, salida larga. Esto está en la parte superior, que ya está fechado. Esto está fechado, el reloj solar Intihuatana está fechado, está cerrado, chicos. Eso está en la parte de arriba. El sector de las escuelas, miren, los centros de estudio, las escuelas, los yachayhuasis, está fechado. Las personas que dan toda la vuelta, así miren, todas las personas que dan así la vuelta, no ingresan acá. Ellos solamente, miren, suben así, tiran la foto y de ahí retornan. No se puede ingresar más allá, chicos. ¿Por qué? Ahí está, justamente. El problema está, chicos, ¿por qué no se pueden ingresar a estos circuitos? ¿Por qué no se pueden? Porque lamentablemente, chicos, mucho ha habido que ver el turismo interno. ¿Qué ha pasado? Algunos recintos lo usaban como bañeros. Se han quedado a dormir. Una pareja de chilenos también se han quedado ahí a dormir, esquivando la seguridad que hay acá en Machu Picchu. Y esa es la razón, el por qué se cierran. No solamente eso, también, chicos, miren, observen ustedes, miren ese muro de la esquina, esa terraza, la terraza que está en escalada, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Ven la terraza que está en escalada? Sí. Miren cómo se está abriendo la piedra, ¿no es cierto? Sí. Los pegamos un poquito para que pase el señor, por favor. Gracias. Eso es lo que está pasando dentro de Machu Picchu. Por eso no solamente es hablar de la cultura inca, hablemos también de preservar, cuidar, mantener y proteger, ¿no es cierto? Ese es el detalle. Porque antes de la pandemia, 7.000, 8.000 turistas aquí en Machu Picchu. Ahora 4.040. Chicos, es mucha gente. Dentro de Machu Picchu, tubos de plástico. El sistema de filtración natural ya no está funcionando adecuadamente. ¿Qué más vamos a poder observar? Escaladas de madera. Escaleras de madera, así como lo que está pasando. Miren, porque ya los muros están erosionando, chicos. A esta hora ya no se visita todo. Todo Machu Picchu. No, en la mañana sí. Pero a esta hora ya no se visita. ¿Ya no se visita? ¿En la mañana hasta qué hora? En la mañana se puede visitar hasta antes de las 9 de la mañana. Porque 10 de la mañana se cierra eso. ¿Qué es el Intihuatana, perdón? El, claro, el Intihuatana. ¿No es cierto? Antes de las 10. ¿El mejor paseo es en la mañana? El mejor paseo es en la mañana, señores. Por eso hay que ver la sinceridad de los guías. Nos falta, señor. ¿Qué lugares vamos a conocer y qué lugares no? Es, eso es importante. Porque que te digan en la puerta, chicos, vamos a conocer. Si compras a las 8 de la mañana, hasta que suba la cara. Es la gustre. Gracias.
comercial. Vai até as meninas. Carina, pera. Para aí, comerciante, dá uma foto de três aqui. Deixa eu ficar no meio do degrau de baixo. Eu vi a mulher perguntou pra ele ali, vai demorar, né? Já tá indo pra saída. Jetzt gehen wir raus aus Machu Picchu, wir sind durch. Musst du auf Toilette? Observen aquí, chicos, miren, las 16 fontes de agua, miren, ahí está. Estou fazendo umas cenas mais fechadinhas. Aí eu te mando o bruto também. Ah, tá joia. Beleza. Fazer umas abertas, umas fechadas. Tá. Fechei ali na aguinha caindo. Ah, joia, joia. Exatamente. Beleza. Assim. Tipo, vindo bem na aguinha ali, sabe? Olha. Yeah. Bacana. Dando uns focadinhos. Assim. Joia. 120, dá pra puxar uns slowzão. Certo. Se quiser. Bacana. Tu tá preparado? Vai mais pra cá. Vai? Seu orelha. Aí, vai. Aí, melhor. Foi. Ali deve ser um caminho, uma cachoeirinha, né? É, tem uma marca ali. Cara. Né? Nada aí, ó. Pode ir pelos dois caminhos, será? Não. Não, né? Vamos sair até de baixo. Ah, é. Así recto se va a la montaña. Dale. No subimos. Mira, chicos. Espera tu caída. Mira, chicos. Esta es una muestra para poder darnos cuenta, chicos. Realmente, ¿cómo puede terminar Machu Picchu si es que no se le da ese determinado cuidado, importancia? ¿No es cierto? Miren ustedes. Miren la parte inferior. Maderas. Tubos de plástico, chicos, claro, pero mire a dónde estamos llegando, chicos. Por eso no solamente es hablar de la historia, también hablemos de preservar, cuidar, mantener y proteger Machu Picchu, señores. Lo hermoso del idioma quechua es que no existe la palabra Dios. Tupananchiscama Machu Picchu,
hasta una próxima oportunidad, Machu Picchu. Los mejores recuerdos, ustedes chicos, ¿dónde se llevan? En la mente y en el corazón. Muchas gracias, chicos, espero haberlos servido. Gracias de todo el corazón. Gracias por venir a esta hermosa maravilla del mundo. O Añay Machu Picchu. O Kutimunaikama Machu Picchu. O si no, más fácil, como dicen los americanos. Hasta la vista, baby. Rapidinho, Tô melhor, agora é só a sede mesmo. Tem água aqui, né? Não, tá. Mas isso deve ser da curva de passar mal de, né, que a gente faz de viagem. É que eu já tava sentindo, na hora que eu acordei eu já tava enjoado, cara. Aí, né? Já viu, né? Tomou Vonal. Tomei. Eu tomei outro no caminho também. Agora não tem fila não. Cioè, che la della fila? La fila do ônibus. Vamos apertar o papo. Vamos juntar com eles ali. Quanto essa na vida? Ele falou que já tava de uma hora e meia, né? Mas também chega um ônibus, anda bastante a fila, né? É. Ah, uns 40 pessoas em cada ônibus. Esse aqui é o chão de peixe. Escuta, deve descer aí. Essa poeira de
Já foi, já, tudo que tinha que tirar. E aí, pessoal, essa é a fila para pegar o ônibus para descer. Tá uma fila gigantesca, gigantesca mesmo. Eu calculo umas 2.000 pessoas ali nessa fila. Todo mundo, né? Esses ônibus estão subindo, ela é da empresa estatal, né? Pelo Rail, né? Que é a mesma dos trens, né? Então, à medida que o ônibus vai chegando, o pessoal vai embarcando e vai descendo. Então, apesar de ser uma fila gigante, uma fila que acho que eu nunca peguei uma fila assim, 2.000 pessoas, é uma fila que flui bem, flui rápido. Uns 40 minutos aí até a gente embarcar no ônibus e se descer para Águas Calientes. Eu coloquei esse vídeo de Machu Picchu agora porque eu achei que ficava mais, fazia mais sentido na série, né? Mas eu vou colocar ainda o trajeto até aí, que é muito bacana, né? De ônibus, de van, de trem. Esse último ônibus aí que passa nos caminhos bem interessantes, sabe? Eu vou colocar de Águas Calientes. Então eu alterei a ordem, né, dos eventos lá, mas para ficar mais lógico, ficar, fazer mais sentido aqui na nossa série. Mas vai ser colocado tudo, vão ter todos os detalhes aí. Continua com a gente aí na nossa série. Tem muita coisa pra gente ver ainda. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo episódio. Nossa, eu achei muito melhor esse guia aí. Pra mim tem que ser do jeito. Ele foi bom. Rapidinho, passou, dá 20, 15 minutos de foto. Tira foto direitinho pra gente. Faz até transição de views. Faz até transição de vídeo. Isso aqui é bom. Tá acostumado o povo pedir. Mas até agora tá dando tudo certo, né? Nossa, já deu. Se aqui deu tudo certo, não, aqui, agora. Aqui era mais complicado por causa dos transportes, aqui das coisas. É muito complexo. Se é colorida que vai ser mais complicado depois daqui. É, mas aí é individual, né? É. Aí a gente é o trem. É. O problema é que pedir é muito confusão de horário, das coisas. O trilho é o pezinho. Deixa eu ver aqui. Só virar. Isso aí.